bienvenidos a UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Estamos en la materia Elementos básicos de cálculo integral y series. Hoy vamos a ver del capítulo 3, el módulo 14, propiedades de la integral definida. Para ello, presentemos dos tópicos importantes. El primero va a ser el álgebra de funciones integrables y la relación entre la integral y la continuidad. Aquí les presento algunas de las propiedades básicas importantes de la integral del álgebra de las funciones integrables. La primera dice que si f es una función integrable en intervalo cerrado a b, entonces la integral de a hasta b de f de x vale 0. Que la integral de a hasta b de f de x, si usted invierte el orden de los límites superiores e inferiores, se le antepone el signo menos. O sea que la integral de a b de f de x es igual a menos la integral de b a de f de x. Siguiendo con las propiedades, en esta propiedad vemos que si f y g son dos funciones integrables en el intervalo cerrado a b y k es una constante real y a y c está entre a y b, la función kf también es una función integrable en dicho intervalo. Y está dada por la siguiente integral, la integral de a hasta b de kf de x, se puede sacar la constante de la integral y nos quedaría k por la integral de a hasta b de f de x. En la propiedad 2, considerando que f y g son integrables, la suma de dos funciones integrables también es integrable, al igual que la diferencia de dos funciones integrables también es integrable. Y la suma estaría dada por la siguiente propiedad, que la integral de a de hasta b de f de x más g de x es la suma de las integrales de cada una de las funciones. Si f es integrable, ya habíamos dicho que c es un número que está entre a y b, entonces si f es integrable entre a y b, como es la hipótesis, también lo es en cada subintervalo de dicho intervalo. En este caso tenemos dos subintervalos, el intervalo desde a hasta c y desde c hasta b. Aquí hay un error, vamos a corregir acá, este es f de x. Entonces la integral de a, b de f de x se puede hacer la integral desde a hasta c de f de x más la integral de c a b de f de x. Bueno, si la función es positiva para todo, si la función toma valores positivos para todo x en el intervalo cerrado a b, entonces la integral también es un valor positivo en ese desde a hasta b de f de x. Son propiedades muy importantes que tiene la integral. Y para terminar, otra propiedad muy interesante, que sean, si y f y g son dos funciones definidas en un intervalo cerrado, y si f es integrable en el intervalo cerrado a, b, y g de x coincide en los valores de f de x para todo x en el intervalo abierto, entonces la función g también es integrable, y la función g, la integral de la función g coincide con la integral de la función f en dicho intervalo. O sea que la integral de a hasta b de g de x de x es igual a la integral de a hasta b de f de x de x. Esta es una propiedad muy interesante que más adelante veremos un resultado de dicha propiedad y me remitiré a ella para que ustedes recuerden esta propiedad, la quinta. Ahora realicemos un ejercicio para que hagamos algunas aplicaciones de estas propiedades. El ejercicio sería el siguiente, que sean f y g, vamos a corregir acá, f y g, dos funciones, tales que la integral desde 1 hasta 4 de f de x es 3, la integral desde 4 hasta 7 de f de x es 2, y la integral desde 1 hasta 7 de 3 veces g de x es 6. Nos piden calcular la integral de 7 a 1 de 5 f de x más g de x de x. Entonces vamos a hacer dicha integral. Entonces nos piden hallar esta integral. La integral desde 1 hasta 7, desde 7 hasta 1, perdón, desde 7 hasta 1 de 5 veces f de x más g de x por el diferencial de x. Aplicando una de las propiedades, como bien la debemos recordar, que es la propiedad de la integral de una suma, la suma de las integrales, entonces vamos a aplicar esta propiedad. O sea que es lo mismo que tener la integral de 1 a 7, de 7 a 1 de 5 veces f de x más la integral de 7 a 1 de g de x. Recuerden otras las propiedades. Al invertir el orden
en los límites superior e inferior. Recordamos que si la integral de AB de f de x es lo mismo que tener menos la integral de BA de f de x. Cuando se invierte los límites superior e inferior, se antepone el signo menos. Entonces vamos a anteponer a esta integral el signo menos. Entonces nos quedaría la integral de 1 a 7. Se puede utilizar otra de las propiedades. Como habíamos dicho, la propiedad de una constante por la función puede salir la constante de la integral. Recuerden que si f es integrable, kf también es integrable, o sea que está dada por esta propiedad, puede salir la constante de la. Entonces vamos a sacar simultáneamente el 5 de la integral. Entonces quedaría 5 veces la integral, menos 5 veces la integral de 1 a 7 de f de x, más la integral de 1 a 7 de 7 a 1, dejémoslo así ya. Gx de x. Como recuerdan, el ejercicio dice que la integral es de 7 a 1, pero recuerden que podemos partir la integral en dos subintervalos, o sea, la vamos a hacer desde 1 hasta 4 y después de 4 a 7, aplicando esta propiedad que tenemos acá. Vamos a usar la propiedad de que si f es integrable en intervalo cerrado a b, también es integrable en cualquier subintervalo de dicho intervalo. Y se está dada por esta suma. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Aquí nos quedaría menos 5. Vamos a partir la integral desde 1 hasta 4, porque tenemos como hipótesis de que la integral de 1 a 4 de f de x, más la integral de 4 a 7 de f de x. Cerramos aquí el corchete porque está precedido el menos 5. Y aquí, invirtiendo el orden del límite de superior e inferior, nos queda la integral desde 1 hasta 7 de f de g de x de x. Ahora, recordando cuánto nos dieron los valores de la integral de 1 hasta 4 de f de x, nos dio 3. Entonces, reemplazando, nos quedaría menos 5 que multiplica a 3, más la integral de f de x desde 4 hasta 7 nos dio 2. Nos daría más 2, menos, observemos aquí una situación, aquí tenemos 3, la integral desde 1 hasta 7 de 3 g de x de x. Como bien sabemos, el 3 puede salir de la integral, entonces quedaría 3 veces la integral desde 1 hasta 7 de g de x igual a 6. O sea, pasando a dividir nos quedaría 2, o sea que esto nos quedaría menos 2. Haciendo la respectiva operación, aquí nos daría 25 menos 27. Daría menos 27. O sea que la integral desde 7 hasta 1 de 5 veces f de x más g de x nos dio menos 27. Siguiendo con otro ejemplo interesante de una función por tramos. Ustedes saben que la función valor absoluto se puede expresar como una función por tramos. Miremos cuál sería la integral desde menos 3 hasta 5 del valor absoluto de x más 2 de x. Entonces vamos a recordar que es el valor absoluto de x más 2. Entonces el valor absoluto de x más 2 no es más que menos x más 2 si la x es menor que 2. Es menor, perdón, que menos 2. Y va a ser x más 2 si el valor si la x es mayor o igual que menos 2. Entonces, para realizar la integral desde menos 3 hasta 5 del valor absoluto de x más 2 de x, simplemente miramos cómo está expresada la función por tramos. Entonces nos quedaría, hacemos la integral desde menos 3 hasta menos 2, desde menos 3 hasta menos 2, y en ese intervalo ustedes pueden observar que el valor absoluto vale menos x más 2 de x, más, ahora tenemos que partimos desde menos 2 hasta 5, o sea que lo que hemos hecho, muchachos, es que hemos partido el intervalo de menos 3 a 5 en dos subintervalos. ¿En cuál? De menos 3 a menos 2 y menos 2 a 5. ¿Por qué? Porque es en estas partes donde la función está cambiando de valores. Entonces nos quedaría x más 2 de x. Usando las propiedades que hemos visto, este menos lo podemos sacar de la integral, porque sería como sacar menos 1, entonces nos quedaría la integral menos la integral de menos 3 a menos 2 de x más 2 de x,
más, enseguida hacemos la integral completica de x más 2 de x. Recuerden una de las propiedades que acabamos de ver ahorita, la integral de una suma es la suma de las integrales. En este caso nos quedaría la integral de x sería menos desde menos 3 hasta menos 2 de x de x. Como está parecido el signo menos, entonces menos la integral de 2 de x desde menos 3 hasta menos 2. Aquí hacemos la misma operación, la integral de una suma es la suma de las integrales, entonces nos quedaría desde menos 2 hasta 5 de x más 2, la integral desde menos 2 hasta 5 de 2 de x. Uno de los ejercicios que realizamos en el módulo anterior, recordamos que la integral de x no era más que el límite superior al cuadrado, entonces aquí nos quedaría el límite superior al cuadrado sobre 2 menos el límite inferior al cuadrado sobre 2. Y recordemos que la integral de una constante no es más que la misma constante multiplicada por la diferencia de los límites superior e inferior, o sea, sería menos 2 menos menos 3. Similarmente se haría con las siguientes integrales, o sea que la integral de este sería el límite superior, sería 5 al cuadrado sobre 2 menos el límite inferior, que sería menos 2 al cuadrado sobre 2, y similarmente con la integral de una constante, sería la constante multiplicada por la diferencia del límite superior y el límite inferior. Ya ustedes pueden determinar estos valores, simplemente es una cuestión aquí de matemáticas operativas, de matemáticas elementales. Entonces, a continuación les presentaré un teorema muy importante del cálculo integral, cuya demostración pertenece a un curso de cálculo avanzado, el cual afirma que toda función continua en un intervalo cerrado AB también es toda función continua en un intervalo cerrado es integral en dicho intervalo. Es uno de los teoremas más importantes del cálculo, del análisis avanzado. El recíproco, como podemos establecer enseguida, no siempre se cumple. O sea que todas las funciones integrales no necesariamente son continuas, como a continuación les daré un ejemplo. Entonces, el ejemplo sería esta función. Miren, por ejemplo, esta función es una función de discontinua en el número 2, que la podemos observar de la siguiente manera. Por ejemplo, miremos cuánto nos da el límite cuando x tiende a 2 con la izquierda de la función f de x. Mire que la función f de x está definida como una función por tramos, o sea que para los valores de x menores que 2 la función toma el valor x más 2, y como estamos acercando por la izquierda quiere decir que los x son menores que 2, entonces el valor de la función f de x para los x menores que 2 es x más 2, cuyo límite que se vio en el curso anterior es 4. Similarmente, el límite por la derecha cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha. ¿Qué significa que la x tiende a 2 por la derecha? Que la x es mayor que 2. Entonces los valores de la función para los x mayores que 2, como lo pueden mirar acá, x mayores que 2, el valor de la función es x al cuadrado menos 1. O sea que aquí tendríamos el cuadrado de x menos 1, cuyo límite, como se vio en el curso anterior, da 3. Ustedes pueden observar que los límites unilaterales son diferentes, y si los límites unilaterales son diferentes, el límite cuando x tiende a 2 de la función no existe, como se observó en el curso de cálculo 1. Por lo tanto, es una función que es discontinua, f es discontinua, no existe. La función, el límite no existe, por lo tanto f es discontinua en x igual a 2. Pero vamos a observar que la función es integrable desde 0 hasta 3, o sea que la función es integrable en todo el intervalo cerrado 0 a 3, pero como la función es discontinua en x igual a 2, eso significa que también se vio en el curso de cálculo diferencial del semestre pasado, que las funciones que son discontinuas en un número no son continuas en el intervalo que contengan ese número. Entonces, por lo tanto, f es discontinua también en el intervalo cerrado de 0 a 3.
vamos a analizar que la función sí es integrable en dicho intervalo. O sea, vamos a analizar que esta función f de x sí es integrable en el intervalo, como lo muestra acá. La función es integrable en el intervalo cerrado, pero es discontinua en el intervalo cerrado. Y habíamos dicho que el teorema solamente afirma tiene una condición de suficiencia. O sea, si es continua, es integrable, más si es integrable no significa que no sea, que sea continua, puede ser discontinua. O sea, que no siempre se va a cumplir esa propiedad. Entonces vamos a mirar, analizándola, si la función es integrable o no en dicho intervalo. Entonces analicemos la integral de f de x desde 3, desde 0 hasta 3. Como bien observamos en una de las propiedades que vimos ahorita, que es, si la función es integrable en el intervalo entre 0 y 3, también es integrable en cualquier subintervalo de este intervalo. Entonces en este caso sería desde 0 hasta donde la función cambia de tramo. Ella está cambiando en 2, entonces vamos a hacerla desde 0 hasta 2. Y después la hacemos de 2 a 3. Entonces la hacemos de 0 a 2, f de x más la integral de 2 a 3 de f de x. En el, yo les comenté ahorita que en el inciso quinto de la propiedad del álgebra de funciones integrables, que si la función es integrable en un intervalo cerrado y esa función es igual a una función g de x en un intervalo abierto, la segunda función g de x sería también integrable en el intervalo cerrado. Entonces en este caso observen que la función g de x en este caso sería la función x más 2. Entonces este pedazo de la función también sería integral en intervalo cerrado entre 0 y 2. Entonces podríamos escribirlo como la integral de 0 a 2 de x más 2 dx más la integral de 2 a 3, que esta sí es totalmente cerrada en todas partes, entonces la función sigue siendo integrable también. Entonces sería x al cuadrado menos 1 dx. Ya vimos que la integral de una suma es la suma de las integrales. Si hagamos esto de forma inmediata, entonces ya sabemos que la integral de la x es ¿quién? Es la suma superior al cuadrado sobre 2 menos la suma inferior al cuadrado sobre 2. Y la integral de una constante sería dos veces, en este caso la constante es 2, la diferencia de los límites superior e inferior, o sea 2 menos 0, más de uno de los ejercicios que se dejaron para realizar en el capítulo anterior, en el módulo anterior, se dejó la integral de x al cuadrado. Entonces sabíamos que la integral de x al cuadrado es la suma superior, perdón, el límite superior al cubo sobre 3 menos el límite inferior al cubo sobre 3, o sea que sería 3 al cubo sobre 3 menos 2 al cubo sobre 3 menos 1, que multiplica a la diferencia del límite superior y el límite inferior. Miren que la integral nos dio un número real, por lo tanto esa función es integrable, f es integrable en el intervalo de 0 a 3, pero es discontinua en dicho intervalo. Bueno, para terminar, les presento algunas generalizaciones de los teoremas o de las propiedades que acabamos de ver. La primera es que si se tiene un número finito de funciones integrables, que es una generalización de la propiedad 1, o sea que si se tiene lo siguiente, si f1, f2, puntos suspensivos, f sub n, son integrables en el intervalo cerrado AB, entonces la suma o la diferencia finita de ellas también es integrable, o sea que f1 más f2, puntos suspensivos, más fn es integrable. Es integrable en dicho intervalo y se puede presentar la integral de la siguiente manera, o sea que la integral desde a hasta b de f1x más f2x, puntos suspensivos, más f sub n de x de x es la integral, o sea que la integral de una suma es la suma de las integrales, o sea f1x de x más la integral de hasta b de f2x de x más puntos suspensivos más la integral de hasta b de f sub n x de x. La segunda propiedad, una generalización del caso 2,
el cual afirmaba lo siguiente, que si tenemos tenemos una función integral en un intervalo, f integrable, si f es integrable en este intervalo cerrado a b, y tenemos que a es menor que c sub 1, este menor que c sub 2, puntos suspensivos, este menor que c sub n y este a su vez menor que b, entonces la función también es integrable en cada uno de estos subintervalos que se obtuvieron. O sea que la integral desde a hasta b de f de x no es más que la integral desde a hasta c1 de f de x más la integral de c1 a c2 de f de x, y así puntos suspensivos, hasta llegar hasta la integral desde c sub n hasta b de f de x. Para el caso 3, un caso más general del, perdón, de este mismo caso podemos considerar un caso mucho más general. Consideremos una función que es integrable si f es integrable, si f es integrable en el intervalo, en un intervalo, en un intervalo cerrado que contenga a los números, a los números reales A, B y C, sin importar el orden que contengan los números, o sea, sin importar quién es mayor de los tres números, o sea, para una terna cualesquiera. Entonces la integral desde A hasta B de f de x es igual a la integral de A hasta C de f de x más la integral de C a B de f de x, o sea, sin importar el orden de colocación de los números, o sea, no importa si A es menor que C, menor que B, o sin importar si C está por acá está la A, por acá está la B, o sea, no importa el orden de colocación de los números, siempre está integrable. Y por último, el último caso de generalización es si la función es f de x y g de x, si f de x es menor que g de x para todo x en un intervalo cerrado, para todo x en un intervalo cerrado a b, y bajo la hipótesis de que f y g sean integrales. También en AB, integrables en AB. Entonces la integral de A a B de f de x es menor o igual a la integral de AB de g de x de x. Esta es una generalización del caso cuando la función f de x toma valores positivos para cualquier x en el intervalo. Recuerde que la integral era mayor o igual también que cero, también era positiva. Y para el caso en que la función sea una función continua en un intervalo cerrado, o que tenga máximos, o sea una función acotada, máximos y mínimos absolutos, o sea que si f de x es menor o igual que un m, y es mayor o igual que un m, o sea de un valor máximo, digamos m, y un valor mínimo, digamos m, para todo x en un intervalo cerrado, en intervalo cerrado a b, esta es una propiedad muy importante para el teorema del valor medio, el teorema del valor medio para integrales. Entonces la integral de f de x desde a hasta b de f de x va a estar acotada por esta expresión m que multiplica a b menos a, y este es mayor o igual a m que multiplica a b menos a. Con esto termina el módulo 14 del texto de elementos básicos de cálculo integral y serie. Por su atención, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.